Hola amigos, buenas tardes o buenas noches según donde se encuentren, madrugadas, etcétera. Gracias por estarnos acompañando aquí de nuevo, aquí en el canal de los enigmas de la historia. OVNIs actuales, ya sabe, hoy vamos a tratar el tema OVNI y pues bueno, tenemos un súper invitado, alguien que pues bueno ya ha llevado mucho tiempo dentro de la investigación de esto, de lo que sería el tema de la vigilancia OVNI y del captar o obtener esas evidencias para poderlas presentar y que sean más que nada analizadas profundamente, ¿no? Así que vamos a tener una gama de videos muy interesantes en el cual, pues bueno, nuestro invitado nos va a ir presentando, nos va a ir dando datos de lo que está ocurriendo y de lo que ha ocurrido desde anteriormente en Ciudad de México. Así que no se lo vaya a perder, este día va a ser muy especial, porque como le digo, el señor Arturo Robles Gir, pues bueno, ya tiene bastante tiempo en esto del tema de la vigilancia OVNI, y además, pues bueno, como muchos lo conocen también, algunos otros no, por supuesto hay mucha gente nueva de la que nos visita también, en el cual van a tener la información de lo que ha ocurrido anteriormente con este tema tan importante, tema OVNI extraterrestre, por supuesto. Así que gracias amigos a los que se están agregando y les agradecemos el que sigan aquí en la sintonía. Ya sabe que los estamos invitando a este Congreso OVNI en Ciudad de México, en el cual vamos a estar por ahí los investigadores por primera vez de Baja California, juntos para ir pues desmenuzando todo este tema que está ocurriendo aquí en Baja California, en nuestra región. Así que pues revelando una nueva realidad de información, por supuesto, ahí está Lin Valle, Julio César Vázquez y Emanuel Usa, por supuesto, su servidor. Vamos a estar por ahí en Ciudad de México el 8 de diciembre del 2018, para que no se lo vaya a perder. También, bueno, estará el contactado Leobardo Peña, investigador y explorador. Así como, bueno, ahí en la incógnita está un invitado sorpresa que luego vamos a ir mencionándoles. Tome los datos, ahí están, para quienes son de Ciudad de México y para que nos puedan acompañar en esta en este congreso OVNI en Ciudad de México, por primera vez investigadores de Baja California, revelando mucha información de lo que está sucediendo aquí en playas de Tijuana, Rosarito y San Diego, por supuesto. No se lo vaya a perder. Pues bueno, gracias sobre esto y ojalá y puedan apoyarnos ahí con su asistencia, por supuesto. Pues vamos a darle la entrada a nuestro invitado, y que es un honor para mí el tenerlo por aquí, al señor Arturo Robles Gil, quien va a estar aquí ya para que nos comente sobre lo que ha sucedido durante todo este tiempo, largo tiempo, y que bueno, que por supuesto creo que no he visto muchas entrevistas que le haya proporcionado a algunos, por decir, youtubers o personas de los medios de redes sociales, y sería por supuesto primera vez o desde hace mucho tiempo, ¿no? Así que estoy contento por eso, y pues bueno, lo presentamos al señor fotógrafo y también ingeniero, el señor Arturo Robles Gil. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenido aquí al canal OVNIs Actuales, Enigmas de la Historia. Muy bien, Emanuel, muchas gracias. Pues debo decir que estoy muy agradecido de esta invitación que me hacen, pues para poder compartir todas esas experiencias actuales y pasadas, pues de lo que ha acontecido en torno a lo que muchas gentes aún no se explican, ¿no? Que es la presencia precisamente de objetos voladores no identificados, ¿no? Que por muy profunda que sea la investigación, pues siempre queda ese hilo de la duda en algunas personas, y en otras, por supuesto, no, porque están, como es mi caso personal,
en donde estoy completamente convencido de que tenemos una presencia extraterrestre aquí en nuestro planeta, ¿verdad? Claro, y por supuesto hay muchísimas evidencias que lo ratifican a sí mismo, ¿no? Y yo creo que algunas de las evidencias usted las tiene también, porque hay mucha controversia sobre esto, como usted lo ha comentado, porque bueno, todos estamos sujetos a siempre a las críticas, a incluso a poder develar que posiblemente lo que estamos captando no sea lo que pensamos, ¿no? Y por supuesto desechamos mucho, mucho, mucho y dejamos lo mejor, lo que verdaderamente es factible, ¿no? Y posible denominarlo como algún objeto volador no identificado y no terrestre, ¿no? Que serían las grandes siglas. Sí, efectivamente, así es. Yo lo que veo que pasa es que con los avances que hay de las nuevas tecnologías, sobre todo uno de los problemas que se presenta, pues es que, y es normal también, ¿no? La mayoría de la gente observa el cielo en busca de objetos voladores no identificados, pero lo viene haciendo con celulares. Entonces, la resolución de un celular pues nunca va a poder equiparar la calidad en el video de una cámara de video o de una cámara de última generación, como es la que te comenté, la Nikon Coolpix P1000, que ya son nuevas tecnologías muy avanzadas y con acercamientos verdaderamente impresionantes, ¿no? Por ejemplo, esta cámara que uso actualmente, y es precisamente para tratar de captar algo interesante que pueda estar en el cielo, es una cámara que tiene un alcance, utilizando también los digitales, con mínima distorsión, va de 24 milímetros hasta 6000 milímetros. Ya hablar de 6000 milímetros equivale a una potencia mayor de la que puede tener un telescopio comercial. Entonces, al tratar de grabar la luna, pues se observa con absoluta precisión todos los cráteres y cualquier objeto que pueda estar por ahí presente, ¿no? Si es que hay un poquito de suerte, ¿no? O de convergencia. Eso juega un papel muy importante en la vigilancia, ¿no? No solamente es vigilar, sino tener el momento adecuado para poder, la fortuna de poder ver un objeto extraño y poderlo grabar. Ahora usted sobre esto de lo que sería el equipo, pues muchos por ahí también comentan que obviamente equipo es el que más recomienda. Por supuesto, ahí nos está comentando de que ahora con las nuevas tecnologías ya sabemos que tenemos un celular y todo esto, pero no es tan efectivo, ¿no? El tener un celular y tratar de captar objetos si verdaderamente nos vamos a dedicar a una investigación, ¿no? Obviamente tenemos que tener una cámara como la que usted recomienda, ¿no? Es lo más recomendable porque los sensores de los celulares son muy pequeños. Entonces, por la misma razón, los píxeles también son muy pequeños. Aunque un celular pueda tener 16 megapíxeles, a la hora de sacar los fotogramas y ampliarlos, se viene el problema que conocemos como pixelización de la imagen. Claro. Entonces, ya tenemos ese defecto de pixelización, pues es muy difícil poder determinar y poder ver a detalle la estructura de la que está conformada ese objeto volador no identificado, ¿no? Por eso es recomendable tener el equipo adecuado, sobre todo las personas que pretenden hacerlo de una manera profesional, pues es de cajón, por decirlo de esa manera, tener un equipo de esa talla, ¿no? Sin embargo, pues hay muchos videos muy interesantes que son captados con teléfonos celulares, como el caso muy reciente que ustedes acaban de tener ahí en Rosarito, en playas de Rosarito. Sí. En donde se ve que pues, es un objeto de enormes proporciones el que estaba por ahí y fue en su mayoría captado por celulares. Uh-huh.
Yo no he visto todavía algún video, me gustaría ver si existe alguno en donde haya acercamientos masivos de esta figura que apareció, ¿no? De este objeto volador no identificado. En Sería playas. interesante poder ver detalles, a ver si Sí, se trata. sí hay dos Sí hay. videos, hay dos videos muy interesantes, el que ya le había comentado ahí detrás de aquí de cámara, o detrás de, pues sí, detrás de pantalla. Pues bueno, hay dos videos y hay uno súper interesante que tiene unas características que nos ha sorprendido bastante. Así que uno de ellos es de Julio César Vázquez, que va a estar allá en México y va a presentar ahí su material y todo. Y ca lo captó con una cámara HI8 de visión nocturna, muy buena todavía, y realmente tuvo muy buenos detalles, ¿no? Ahora, ¿usted qué piensa, señor, de este porcentaje que se puede hablar sobre los objetos que se han captado o que se les denomina como objetos voladores no identificados en un 100%? Obviamente, ¿qué porcentaje usted le da como referencia que podrían tratarse de objetos no terrestres, o sea, que vendrían del espacio exterior, ¿no? Bueno, si vemos nosotros, tenemos una grabación de un objeto que raya fuera de las características que puede tener un avión, un helicóptero o un avión supersónico, por ejemplo, que se estaciona en el aire y estando estacionado, quedando estático, sale disparado súbitamente a gran velocidad. Pues es evidente que esa tecnología todavía no la podemos alcanzar, a menos de que países tan avanzados como es Estados Unidos o Francia, Sí. Inglaterra o mismo Rusia puedan tener ya este tipo de naves supersónicas con estas características. Pero, pues si las tuvieran, yo creo que ya se sabría, ya se sabría. Sí. Entonces, por ejemplo, aquí hace algunos años, no muchos, aquí en Acapulco, se dio un avistamiento de un disco volador. Nosotros estamos ubicados junto al aeropuerto. Y una prima que tengo de nombre Patricia y mi cuñada vieron precisamente un disco volador plateado que estuvo inmóvil, estático, por algunos minutos y luego salió desplazado a una velocidad vertiginosa. Obviamente es una nave que no corresponde a nuestro mundo, por supuesto, ¿no? Yo no estaba para poder documentar eso, no estaba yo en México, ¿no? Sí. Las grabaciones que yo tengo en México hablan de otro tipo de objetos que son muy extraños, a los cuales también, aunque se ha hecho una investigación de cierta profundidad, pues siempre los científicos quieren estar un poquito al margen de este tipo de cosas, porque no se va a encontrar una explicación que sea convincente aún desde un punto de vista científico, ¿no? Claro. Entonces ellos prefieren evadir esta situación y dejársela pues a los investigadores y a los ufólogos, ¿no? Así es. Sí, siempre pasa eso con las autoridades también, obviamente, ¿no? Bueno, vamos a pasar a ver. Igualmente, usted nos va a ir narrando qué es lo que ocurre con esta lista de videos que tenemos también, porque bueno, muchos ahí ya están queriendo, ya está llegando toda la gente y pues bueno, también quieren ver por ahí las evidencias, claro, a eso nos abocamos también. Y pues veremos primero un video que creo que es de los denominados o llamados Ebony, que fue Sí. captado en Ciudad de México. ¿Ese video cuándo lo captó usted, señor? Bueno, la presencia de los Ebanis. Creo que sí está viendo el video usted. Estoy viendo el video, pero no veo al Ebani. Ok, vamos a darle play para que usted ya nos comente entonces. Adelante. Sí, claro, por supuesto. Bueno, lo que esto que estamos viendo, No, esto es un para ovni. empezar,
pues tiene una forma que es muy extravagante desde mi punto de vista. Yo descarto por completo, por las características visuales que tiene este objeto, que pueda tratarse de una guirnalda de globos. Aunque ciertamente en México, los domingos ahí en el área de Chapultepec sueltan guirnaldas de globos, esto que estamos viendo en pantalla nada tiene que ver con guirnaldas de globos. Es una entidad que tiene un control propio y que tiene movimientos autónomos. En un poquito más adelante vamos a ver cómo mueve la parte inferior, cómo la va a mover a voluntad, lo que pues una guirnalda de globo sería imposible que pudiera hacer este tipo de movimientos de contorsión. Claro, eso porque, bueno, en algún momento hubo un debate muy fuerte sobre de que estos objetos o estas entidades podrían tratarse, obviamente, de lo que, como le conocemos aquí en nuestro planeta y como lo que se ha construido para algunos eventos, etcétera, ¿no? Pero aquí estamos viendo este objeto o esta entidad muy rara, que se mueve incluso a, como usted dice, a como a voluntad, ¿no? Como con inteligencia. Sí, por supuesto. Y aparte de esto, sueltan esferas, algunas de ellas, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo no te mandé, no se me pasó mandarte un video que es muy importante del ébani más grande que se ha dado en la historia de todo el fenómeno ovni, sí, que fue captado el 27 de octubre del año 2004, el cual pues ha sido reseñado prácticamente en todo el mundo, ¿no? Es un video muy interesante, pero este que estamos viendo también nos habla de que estas presencias, si uno busca, por ejemplo, en Google lo que podría ser un ébani, no va a encontrar uno una respuesta ni científica ni desde el punto de vista ufológico que diga un ébani es esto exactamente. Ahora, un primo hermano mío hizo, que es físico matemático, se llama José Luis, él hizo un protocolo de investigación y parece ser que estas entidades rayan entre lo que es lo orgánico y lo inorgánico. Uh-huh. Es decir, podrían ser un tipo de coacervados. Pero también debemos de analizar que desde el espacio los astronautas los han grabado. Sí. Entonces, quiere decir que si los han grabado en el espacio exterior, pues posiblemente vengan de alguna otra parte, ¿no? De alguna otra parte, de algún otro planeta, ¿no? Porque pues las formas vivientes en otros planetas que puedan albergar vida no necesariamente tienen que ser iguales a las nuestras, ¿verdad? Sino podrían ser diferentes, y este podría ser un caso de que vengan a nuestro planeta pues a visitarlo, probablemente quizás pudieran las esferas que sueltan o bien puedan ser monitores, cámaras de monitoreo, o puedan ser como huevos que sueltan para que se reproduzcan más adelante, porque el avistamiento de ébanis empezó prácticamente en la Ciudad de México, pero luego se fue diversificando a toda la República, siguió con Guadalajara, creo que allá en Tijuana también los han grabado. Sí. Y en muchas partes de toda la República han sido grabados. Y esto nos habla de que este fenómeno ha crecido y se ha diversificado, pero se necesitaría la captura de uno de ellos, pues para poder analizar su ADN y ver saber exactamente de qué estamos hablando, ¿no? Si corresponde o no a la biodiversidad de nuestro planeta. Sí, es muy importante lo que está comentando porque, bueno, tal vez usted no se enteró, pero también hay varios estudios de dos científicos biólogos que lograron captar
este tipo de entidades muy pequeñas e incluso microscópicas también, pero que tenían, digamos, vida y tenían una voluntad de poder evolucionar y ir creciendo, ¿no? Hay unos estudios muy importantes que un día presentamos aquí en una transmisión con otro compañero aquí en Baja California, en la que estábamos comparando algunos videos de posibles Evanis, ¿no? Que podrían haberse captado aquí en Tijuana y en Mexicali. Ahora, las siglas, que por lo que muchos preguntan, es obviamente es una entidad biológica no identificada, ¿verdad? Sí, esta, desde el Evani que te comentaba, de que lo capté el 27 de octubre del 2004, ya yo trabajaba con Jaime Maussan, trabajé por muchos años, y él fue el que acuñó precisamente la palabra de Evani, que es entidad biológica, eso vamos a dejarlo entre comillas, aérea, no identificada. Porque, pues, nadie ha podido decir de forma contundente si son biológicos o no, ¿verdad? Entonces, pues esto queda todavía como un misterio sin resolver, y yo creo que en un futuro no muy lejano vamos a poder, alguien va a tener la fortuna de poder grabar a una de estas entidades, posiblemente estacionada en la superficie de algún lugar, y entonces sí se van a poder conocer los detalles que hasta este momento resultan todavía una gran interrogante en la investigación de estos fenómenos, ¿verdad? Exacto. Y que de hecho, bueno, como se ha comentado, algunos piensan que estas entidades podrían ser obviamente extraterrestres, pero que, como usted comenta, no tenemos en realidad la certeza de cómo es que ellos podrían estar construyendo sus naves, sus formas para poder desplazarse hacia otros planetas, y posiblemente sea esto algo parecido, o ni siquiera tenemos la idea también en totalidad, pero lo que sí sabemos es que estas entidades o estos objetos no tienen en nada con relación a lo que hemos visto en el planeta, obviamente. Algunos sí se han confundido, ya lo sabemos, pero algunos que sí se analizan profundamente, se determina bien claro que se trata de objetos que no son de este planeta, ¿no? Y aparte tiene una característica muy especial, uh-huh, la aparición de Evanis, que siempre están acompañados de un centinela. Y muchos avistamientos que se han dado, ya no de Evanis, es muy curioso ver que tienen un centinela. Yo creo que el centinela definitivamente tiene una interacción entre lo que podría ser una nave nodriza y el propio centinela. Para mi punto de ver, debe de existir alguna interacción. Y esto ha sucedido con los Evanis, que pueden tener incluso hasta dos o tres centinelas. Uh-huh. Y estas podrían ser, repito, pues podrían, cabe la posibilidad de pensar de que puedan ser cámaras de monitoreo, si lo queremos ver de esa forma. Claro. O porque los centinelas, los Evanis están conformados por las fotografías que yo pude tomar del avistamiento del 27 de octubre del 2004. A detalle de estas fotografías que tengo, que fueron tomadas con una cámara profesional, se puede ver perfectamente bien que están conformados por un conglomerado de miles de esferas. Uh-huh. Es decir, la estructura principal de un Evani es ese conglomerado de muchísimas esferas. Y de ahí podemos deducir, tener esta propuesta de que quizás el Evani en un momento dado se desdobla y va a dejar una flotilla de esferas en el cielo. Esas grandes flotillas que han aparecido, podría ser, cabe esa posibilidad de que pueda ser el desdoblamiento de un Evani completamente, de toda su estructura, y esas esferas anden circulando pues a baja y a altas, a bajas alturas y a grandes alturas también, ¿no? Sí. Es muy interesante ver esto, por supuesto. Sí, hay una gama de videos muy, muy impresionantes, y que, pues bueno, ya muchos han captado también
donde se ven estas esferas interactuar incluso con gran inteligencia. Aquí tenemos varios videos incluso de personas que son Skywatchers de Los Ángeles, que han captado bastante esas evidencias. Aquí, bueno, yo veo este video que usted me había mencionado sobre un objeto que pasa cerca de la luna, pero aquí ya lo captó con esta cámara que usted nos menciona, ¿no? Una cámara de alta definición. Sí, aquí sí podemos hablar definitivamente de que se trata de un objeto volador no identificado que cruza la luna. Ahí lo vemos cómo va cruzando lentamente. Sí. Porque cuando se trata de satélites o de aves, el cruce de la luna es verdaderamente muy rápido, extremadamente rápido. Y esto se ve que va muy lento. No sabemos a qué distancia se encuentra ni de la Tierra ni de la Luna, porque solamente tenemos un punto de referencia, que es lo que estamos viendo, ¿no? Tendría que triangularse esto para poder conocer, tener una idea de a qué, si está dentro de nuestra atmósfera o realmente está, aquí vemos el detalle, o realmente si está fuera de la atmósfera de la Tierra, ¿no? Es un poco difícil de saber esto, pero pues yo pienso que debe existir algunos métodos científicos que puedan determinar si esto se encontraba dentro o fuera de la atmósfera terrestre. Pero el objeto en cuestión, pues no cabe duda que es un objeto volador no identificado. Eso, ni dudas hay al respecto, ¿no? Sí, ahí podemos ver que, bueno, el objeto pasó muy cerca ahí de la luna, porque, bueno, yo digo que cerca porque ya viendo el video, creo que, a ver, vamos a darle más adelante ahí. Ahí, sí. Como usted ve, pues bueno, el desenfoque, ahí se alcanza a ver el desenfoque y todavía continúa un poco desenfocado, ¿no? Pero sí, parece que si el desenfoque es de la luna, también es del objeto, entonces estaba un poco cerca de la luna, ¿no? Podría estar, hay otros videos que tengo por ahí, en donde sí se ve una nave triangular. Ah, wow. Que cruza la luna, pero esa sí va dejando sombra. Entonces la nave sí estaba verdaderamente en la superficie de la luna. Aquí en este caso, pues tenemos que dejarlo como una cuestión de una incógnita, porque no podemos establecer si estaba realmente muy cerca de la superficie de la luna o no. Pero la forma para mí es muy conocida, porque en México tuve la oportunidad de grabar varias veces a este tipo de objetos negros con esa forma ovoide. Y pues serán naves de alguna forma. Igualmente las pude grabar sobre la cima del Iztaccíhuatl y del Popocatépetl, precisamente con una forma muy similar. Y pues desde luego son objetos voladores no identificados. Sí, y se ve que tal parece como si, bueno, en el espacio no hay una referencia, ¿no? De que digamos que tiene un, que está en forma horizontal o que está en forma vertical. Aquí, por nuestra referencia, podríamos decir que el objeto estaba en forma vertical, obviamente, como si fuera en una forma parado, ¿no? Como si el objeto estuviera parado en lugar de acostado. Sí, definitivamente sí está en una posición vertical, eso no, de eso no hay duda al respecto. Sí, se ve sí. Gigantesco, yo creo que sería, ese objeto sería gigantesco. Además, por la forma de desplazarse muy lenta, por eso también pienso que bueno, sí estaba un poco más cerca de la luna, y por eso debería de haber sido muy grande este objeto. Sí, de grandes proporciones. Sí. Podría tener pues cientos de metros probablemente, ¿no? Exacto. Hay quienes se aventuran un poco en las afirmaciones de decir kilómetros, pero no, yo no pensaría en proporciones tan gigantescas. Quizás puedan existir naves
alienígenas que puedan tener esas proporciones, ¿no? Como lo vemos en las películas de cine, de ciencia ficción. Sí. O, pues es muy difícil poder determinar el tamaño, ¿verdad? De si se habla de metros o de kilómetros, también es otro factor muy importante que no es nada fácil poderlo determinar. Ahora, si estos objetos están ahí y estuvieran muy cerca de la Luna, ¿qué podría darnos como referencia de que hay algo en la Luna, algo o alguien está teniendo comunicación con algunos de las personas que, bueno, en este caso los gobiernos que se dice que tienen bases en la Luna? ¿Usted qué piensa sobre eso? Yo creo que en esta posibilidad sí creo totalmente de que pueda, sobre todo en la cara oculta de la Luna, sí, que pudieran existir algunas bases, pues posiblemente terrestres o incluso extraterrestres, ¿no? Claro. Y nosotros tenemos una situación que es importante señalar. La NASA no siempre se abre completamente a hablar abiertamente de qué está sucediendo, ¿no? Porque en las transmisiones, si recordamos de los primeros astronautas que llegaron a la Luna, recordamos cómo el astronauta, ¿cómo se llama? Neil Armstrong. Exacto. Cortaron la grabación cuando ellos vieron algo extraño, claro, en la Luna, vieron a otras naves o a seres en la Luna. Entonces la NASA cortó la grabación y yo recuerdo que algún aficionado por ahí pudo captar esa frecuencia y ponerla, sacarla a la luz para que todo el mundo se enterara. Y desde ese entonces, bueno, vámonos un poquito antes, desde el caso Roswell, que se impactó una nave, sí, y que personal del Área 51 recogió supuestamente a todos los seres para hacerles profundos estudios. Lo que es muy curioso es que desde ese entonces, estamos hablando de hace 70 años a la fecha, la tecnología ha dado pasos gigantescos, sí, en sus avances. Entonces posiblemente cabe pensar en esa posibilidad de que hayan podido tomar los investigadores parte de esa tecnología para los desarrollos que actualmente tenemos tecnológicos. No se puede ni aseverar ni tampoco negar, pero la posibilidad está abierta, sí, a que eso podría ser, ¿no? Porque en 70 años hemos tenido un avance tecnológico que pues sí. Sí, lo habíamos hablado incluso en una transmisión sobre el tema Roswell, en el que, pues bueno, dimos datos también sobre quién era el que estaba designado a la investigación, sobre todo para develar de lo que constituía toda la tecnología que se había adquirido por medio de estos objetos, ¿no? Objetos que habrían caído allá en Roswell, Nuevo México. Era el señor Philip Corso, ¿no? Creo que se frició su imagen. ¿Me está escuchando, señor Arturo? Creo que se cayó. Se frició un poco la imagen. ¿Me escucha, señor Arturo? Bueno, parece que se le cayó la imagen o el internet. Bueno, a ver si ahorita retoma. Sí, parece que se le cayó. Bueno, estamos hablando sobre esto, el punto de vista que nos está dando el señor Arturo Robles Gil sobre lo que ocurre allá en la Luna y si verdaderamente hay una base o hay bases en las que se está utilizando para llegar hacia otros mundos, ¿no? Que obviamente se tiene que tener un puente ahí para poder trasladarse hacia otros planetas también, ¿no? Bueno, vamos a ver, creo que hay llamada perdida. Le voy a volver a hablar para ya que conecte. Y ahorita vamos a poner un video impresionante que realmente a mí
me ha identificado con algunos otros objetos que se han presentado aquí y que también nosotros hemos captado acá en Baja California. Ya está de nuevo, señor Arturo, parece que hubo un desfase ahí. Siempre que hablamos de la luna y de Roswell, eso ocurre, ¿eh? Sí, no lo dudo para nada. Sí, bueno. Claro, ¿verdad? Sí, y vamos a pasar a ver este video. Que bueno, está impresionante, como les comento a los compañeros aquí, de esta esfera que baja y empieza a investigar ahí parte de lo que serían las casas en este lugar, ¿no? No sé si usted lo recuerde, creo que sí. ¿Cómo no, hombre? Es incluso este video es uno de mis favoritos porque deja ver en claro cómo la esfera desciende de forma inteligente y baja precisamente a observar. En primer lugar, estamos viendo que es un objeto perfectamente esférico, ¿no? Sí. Y un poco brillante incluso, ¿no? Pero desciende de forma inteligente, si así cabe la expresión, a explorar la techumbre precisamente de Vancomer, que se encuentra ahí en la Ciudad de México al sur, en Plaza Universidad. Ahí vemos cómo su trayectoria. O sea que estaba explorando, viendo qué habría por ahí en ese banco, o sea, cerca del banco. Cerca del banco, pero vemos ahí cómo bajó linealmente, se va desplazando, y quizás sí podría ser un monitor que está revisando ahí qué hay, ¿no? Que le llamó la atención. Y después el objeto, después de que baja, se vuelve a elevar y se pierde ya en el cielo, ¿no? Sí, es un video muy, muy, muy interesante, muy conclusivo, yo diría, totalmente. De que aquí pues, hay una inteligencia por parte de este objeto, el comportamiento sí definitivamente se ve que es inteligente, ¿no? Porque vemos ahí cómo se está elevando nuevamente para perderse a la distancia, ¿no? Y pues a qué bajó, pues no solamente se puede pensar que fue para explorar, no hay ninguna otra cosa que se pueda pensar al respecto. Y por supuesto, pues un globo nunca podría tener una maniobra de esta naturaleza, ¿no? Se vería bamboleo, se hubiera chocado ahí contra la techumbre, en fin, no habría este comportamiento que estamos viendo, que es absolutamente inteligente. De acuerdo, señor. Y obviamente estas evidencias nos dan mucha referencia para que podamos quitarnos el velo de que verdaderamente estos objetos a veces pueden pasar por desapercibidos y creemos incluso que se puede tratar de un globo, de una basura, o una bolsa, etcétera, etcétera. Que sí los hay, obviamente muchas personas han captado esos objetos así, ¿no? Y se ve que son totalmente las bolsas y todo. Pero el comportamiento, ahí estamos viendo el objeto cómo va bajando. Va bajando. Y luego, solamente con su inteligencia, o sea, el objeto está actuando a consecuencia propia. Sí, por supuesto. Sí, eso yo te comento. No, un globo no haría eso. De ninguna manera podría hacer esa maniobra ningún tipo de globo. Esto es parece ser que se trata, que estamos hablando de una esfera que está monitoreando el entorno. Y una vez que ha logrado ese monitoreo, pues posiblemente por ahí podría estar la nave nodriza, que por situación de, aquí tendríamos que entrar un poquito a lo que son las frecuencias de vibración. Porque si la nave no la vemos con nuestros ojos, eso significa que su frecuencia de vibración está más allá de nuestra percepción. Sí. Y solamente se podría captar con infrarrojo o con algunos otros dispositivos que hay
para poder ver aquellos ovnis que solamente se ven con estos dispositivos, ¿no? Entonces cabe pensar que posiblemente ahí, en algún lugar cerca, podía estar una nave a donde la esfera se fue hacia la propia nave, ¿no? Sí, que vemos que el comportamiento que tiene es inteligente y que además cambia de velocidad. Por ejemplo, ahí vamos a ver, miren, ahí vemos cómo va a velocidad muy rápido. Y cuando en un momento estaba estático, lento, hasta hace un esquive ahí, y se va rapidísimo, ¿no? De hecho, bueno, algunos comentan por ahí que es cotidiano que estos objetos, pues, sí es cierto que de repente se ven por los postes de luz, o en las termoeléctricas, etcétera, etcétera. ¿No será que estarían supliéndose de alguna energía electromagnética o algo parecido? Pues yo creo que sí, que el electromagnetismo juega un papel muy importante. Sí. De hecho, una nave como son los ovnis, que tienen la capacidad de desplazarse a velocidades vertiginosas, y no están utilizando ningún medio como puedan ser las turbinas de un avión, ningún medio que los impulse. Exacto. Entonces están utilizando algún sistema antigravedad, ¿verdad? Están superando las fuerzas gravitatorias de nuestro planeta, y de esa manera, creando una contrafuerza, se pueden desplazar. Eso es una forma de pensar muy personal, ¿eh? Sí, no sí. Que se tome como un hecho, ¿no? Yo creo que el electromagnetismo, pues sí, debe jugar un papel importante con este tipo de objetos. Sí, claro, es que siempre estamos teorizando, ¿no? Incluso porque pues no tenemos en realidad la certeza total de que cómo es que se manejan estos objetos, pero esa es la teoría que siempre se ha establecido, incluso científicamente. Vean cómo el objeto baja. Baja la velocidad, incluso también ahí hace un esquive como a algo y luego acelera rapidísimo. Ahí hace otro esquive. Entonces, esta es una evidencia verdaderamente súper interesante y que, bueno, da referencia a lo que llamamos como la referencia total para la investigación del fenómeno ovni, ¿no? También que ya hemos visto algunas otras. Evidencias muy parecidas a estas, que las revisamos aquí con Héctor García Áviles, y esta se suma a eso, a esa otra evidencia, ¿no? Si gusta, vamos a pasar a otro video, para que usted nos lo comente, que este es impresionante también. Ahorita lo vamos a mostrar. Que, claro, bueno, está en su canal de YouTube, en YouTube lo tiene como Arturo Robles Gil, ¿no, señor? También. Sí, está como Arturo Robles Gil Chávez el canal. Sí. Ahí la gente. Este es uno de los videos que a mí más me ha llamado la atención, porque estamos viendo, pues, una nave. Sí. Pero una nave que parece como si fuera de tipo biológico. Pero eso no lo sabemos, por supuesto. Su comportamiento es inteligente. No hay, aquí vemos cómo hay una interacción de la que yo hablaba, que pasa lo mismo con los ebanis. Wow, en donde está interactuando de primera intención con una esfera que está allá arriba, y luego va a estar interactuando. La nave está estacionada, hay que tener esto en cuenta, ¿no? Abajo tenemos otra esfera y no sabemos el tipo de interacción que pueda haber. Pero el caso es que se empieza a desplazar primero lentamente, y a su paso de la misma nave empieza a aparecer centenares de esferas, en tanto que la nave va navegando linealmente, incluso va acelerando un poco y al final acelera ya un poco más. Pero ahí vemos cómo van apareciendo cada vez más esferas. Sí, para mí esto es un video muy interesante, en donde, no, con toda humildad lo digo, yo no he visto otro video en ninguna parte que se parezca a este.
yo podría decir que este video que estamos viendo ahorita se puede considerar como un avistamiento único en su género, que quizás probablemente se pueda repetir, yo no lo dudo, ¿no? Pero sí, hasta este momento, si uno busca en YouTube o en cualquier otra red, no va a encontrar un video con estas características, ¿no? De ver con esas cómo referencias y características y interacción entre los demás objetos, porque estamos viendo que este objeto va individualmente, que es el más grande, se va desplazando individualmente, y eso ratifica, o más que nada puede darnos la referencia de que no se trata de algún globo o cualquier otra, de lo que quiera usted pensar, como siempre lo va a pensar, ¿no? Como un escéptico. Porque los demás objetos están estáticos ahí. Están estáticos y este se va desplazando como si solamente los demás estuvieran observándolo, ¿no? Es increíble. Sí, es uno de los mejores videos que yo haya podido lograr en varios años de estar observando el cielo. Es para mí es conclusivo, es contundente de que estamos hablando de algo que es totalmente desconocido, ¿no? Tanto para, no para la ufología, pero sí para los científicos. No quieren meterse ellos en Honduras porque saben de antemano que no le pueden dar una explicación científica a esto, ¿no? No hay forma de cómo poderlo explicar desde una perspectiva científica. Sí. Solamente la experiencia ufológica es la que nos dice de qué estamos hablando, ¿no? Y pues estamos hablando pues de una nave que se va desplazando entre centenares de esferas, ¿no? Algunos dirían por ahí que se trata de la Confederación Galáctica, ¿no? Porque son bastantes objetos ahí, y la nave que se podría decir, la nave madre, la nave nodriza, pues sería este más grande que está ahí desplazándose lentamente. Vamos a ver, hacer una toma importante para ver si por ahí está como semiestático. Sí, así es. Luego ahí vean cómo está semiestático, muy muy estático, y bueno, ya después se agarra vuelo y velocidad, ¿no? Sí, y trayectoria también. Sí, sí. Sí, eso es uno de las mejores grabaciones que yo he logrado, y que incluso muy pocas veces se ha reseñado en los medios televisivos. Desconozco por qué no se reseña. Quizás alguien la pudo haber agenciado esta grabación y tiene algún derecho de autor, que por supuesto me corresponde a mí, pero que no permite que sea reseñado en los medios de televisión. Y sí, qué bueno que está haciendo en este momento, ¿no? Sí, porque sí, está. Pues aquí están teniendo la exclusiva, los compañeros en las redes sociales están teniendo esta exclusiva de este video tan impresionante que grabó el señor Arturo Robles Gil, ¿no? Que es una buena evidencia para esto de la investigación del fenómeno OVNI y extraterrestre, porque estaríamos hablando de que si estos objetos se presentaron ahí, es por algo, algo estaban anunciando, ¿no? ¿En qué fecha fue, señor, esta captura? Este fue en el año 2006. Me parece, si no estoy equivocado, fue en el mes de abril. Wow. Creo que fue la primavera. Sí, fue exactamente. Fue el 26 de abril del año 2006. Ese dato yo lo puedo checar después, ¿no? Sí. Pero sí fue en el año 2006. Lo que fueron esos años del 2006 al 2012. Bueno, en la Ciudad de México se presentaron una cantidad de avistamientos que qué bárbaro. Fue una de las épocas más con avistamientos muy frecuentes en la Ciudad de México. Súper, súper interesante. Sí, muy interesante esta grabación. Muy interesante. Miren cómo los objetos están estáticos, los de atrás. Ahí estamos viendo que están estáticos. No se mueven. Y bueno, el otro objeto ahí sigue avanzando. Increíble, increíble. Pues bueno, así como estas evidencias vamos a continuar presentando, que son
pero bastantes, ¿no? Las que usted tiene que verdaderamente, pues, han ayudado a lo que sería la investigación del fenómeno OVNI, a muchos investigadores también, ¿no? ¿Desde qué tiempo usted empezó a grabar su primer video? Bueno, yo la primera experiencia que tuve, me quiero remontar un poco a la a cuando tenía aproximadamente como 30 años. Ahora sí. A mí no me da pena decir mi edad. Voy a cumplir 73 años el día 26 de este mes, para que me feliciten. No, es broma. Claro que sí, claro. No, pero una vez estando en Chapultepec, yo no me dedicaba a este asunto de los ovnis. Estaba yo acostado, me acuerdo, en el nuevo bosque de Chapultepec con mi esposa Georgina y mi suegra, y vimos varios objetos estacionados a cierta altura en el cielo. Y ya antes, con mi papá, cuando todavía no había satélites, sí, con telescopio pudimos ver un ovni alrededor de las 7 de la noche desde la ventana del baño. Estaba comentando con mi padre, pues, que ya falleció, ¿verdad? Ya está en otro lugar. Estábamos comentando precisamente esa situación. Yo creo que de ahí me nació el interés. Y lo que ya me llevó de lleno a esta situación de convertirme en un investigador de estos fenómenos fue cuando yo estaba fotografiando un edificio ahí en Santa Fe que se llama Calakmul, un edificio que tiene la forma de un cubo con unos círculos muy, muy bonitos y cristal detrás, de tal manera que se reflejan los círculos en el cristal, pero también tiene una pirámide, una pequeña pirámide de vidrio como la que hay en París. Sí. Y arriba de esa pirámide precisamente estaba un objeto posado. Y recuerdo que un amigo con el que también compartí algunos programas de televisión en TV Azteca, Sergio Ruiz, me dijo, se trata de un Merkabá, lo que aparece ahí. Y eso fue lo que ya me hizo que me contactara yo con Jaime Maussan. Wow. Y ya al tener el contacto con Jaime Maussan, pues empecé yo a ser un vigilante del cielo, a dedicarme la mayor parte del día, en la mañana 3 o 4 horas, y luego en la tarde otro tanto, y de ahí empecé, pues, el que, como dice el dicho, el que busca encuentra, ¿no? Exacto, sí, sí. Las evidencias siempre reconfortan, ¿no? Porque si tiene algo de importancia es eso, ¿no? Que cuando uno logra captar una evidencia impresionante como la que acabamos de ver hace un momento, pues reconforta, nos da como que un incentivo más para poder continuar en la investigación, y como que también nos da evolución porque estamos conociendo la verdad, ¿no? De lo que implica todo este tema, el tema OVNI extraterrestre. Si gusta, vamos a pasar a ver este otro video. Este, bueno, es impresionante, que es de una flotilla de estos objetos que se ven como, digamos, como si tuvieran un halo alrededor de energía, ¿no? Bueno, aquí lo que estamos viendo es también es otro video que yo no he visto otro igual, lo digo con toda modestia. Estamos viendo esferas transparentes. Es algo raro realmente, aunque sí últimamente se han captado algunas. Ah, okay. Es una flotilla como de 70 esferas translúcidas o transparentes, lo cual es muy, muy raro. Ya solamente una vez pude grabar a estas esferas. Y bueno, digo, ver este video es muy hermoso porque se ve cómo están agrupadas, cómo el movimiento que tienen, cómo tienen entre ellas mismas, existe una determinada interacción. Sí. Y además el video, pues, tiene lo que es muy importante, vimos la fecha por un momento. Sí. Lo que es importante es que tiene puntos de referencia. Al alejar la toma,
se ve las escaleras que hay ahí en la azotea, que suben precisamente a donde están las cisternas, y esa referencia pues hace que no haya dudas al respecto de este avistamiento. Wow, este avistamiento, muchos investigadores han tomado este video para compartirlo en redes sociales. Es muy interesante también. Ahora, estos objetos, algunos se dice que podrían estar haciendo alguna formación de constelaciones o posiblemente estarían dando algún mensaje no codificado. Ahí hay una pregunta que, bueno, las preguntas las vamos a dejar para el último también. Bueno, ya que veamos algunos de los videos para ir interactuando. Pero ahí no es importante, dicen que si usted nunca ha sentido algo así como un contacto o que estos objetos le hayan emitido algún mensaje de telepático o algo así, ¿no? ¿Nada de eso? No, sí, por supuesto. Yo creo que es una condición telepática, porque muchas veces me ha pasado que estoy observando el cielo y de repente a mis espaldas volteo sí. a un determinado punto del cielo y ahí está un objeto no identificado. Wow. Entonces eso yo pensaría que sí podría ser una situación telepática, porque o sea, pues casualidad la veo difícil. O sea, que uno sea una, pues sea un intento de comunicación con usted sobre, bueno, por las evidencias que tiene, que podría ser que estos seres lo están o lo monitorearon y simplemente pues dedujeron que podrían aparecer solamente ante usted, ¿no? Para que usted los grabara. Sí, realmente he sido la persona que me ha tocado en suerte poder tener grabaciones que son realmente interesantes, ¿no? Sí. Pero yo creo que aquí juegan como papel muy importante, que es de primera intención, pues el interés que pueda tener la persona en esto, ¿no? La tenacidad y también la constancia, y por supuesto pues tener el equipo adecuado para poder hacer buenas grabaciones. Por ejemplo, esta grabación, si se hubiera hecho con un celular, pues no se vería tan clara como se ve, ¿no? Exacto. No podría tenerlos ahí tenemos este punto de referencia que es muy interesante, porque le da total veracidad a la grabación, ¿no? Exacto, y le da los parámetros para determinar a qué altura estaban los objetos, cuántos eran y qué movimientos Exacto. tenían, ¿no? O sea, impresionante. Bueno, yo lo que veo es que estos objetos podrían ser de luz, ¿no? Como si estuviesen emitiendo una luz muy, muy fuerte, incandescente, que incluso se superaba la luz solar, y por eso se miraba ese halo alrededor. Pero bueno, las teorías yo las he visto en algunos otros investigadores que han comentado este video. Pues sí, estamos, desde mi punto de vista, estamos hablando de esferas que son únicas en su género. Se trata de esferas transparentes, ¿no? Sí. Y bueno, ahí podría yo platicar alguna experiencia interesante con respecto a esto. Sí, adelante. Ya que fuimos a comer mi esposa y yo a un restaurante chino. Cuando regresamos al edificio donde vivimos allí en la colonia del Valle, de repente, de la nada, aparecieron varias esferas con estas características. Y a mí lo que me dejó totalmente anonadado y sorprendido es que una de estas esferas empezó a escanear a mi esposa. Es decir, primero se le puso a nivel de los ojos, luego bajó hasta sus pies, volvió a subir a nivel de los ojos. Wow. Y luego se fue. Eso sí me dejó boquiabierto verdaderamente. Dije, esto se cocina aparte, porque lo que estoy yo percibiendo es que se trata de algo que es totalmente inteligente. Y luego eran varias esferas y después se elevaron y se perdieron en el cielo. Y son muy parecidas a estas que estábamos viendo. Uh-huh. Entonces, esa experiencia pues nos habla de un cierto tipo de contacto, ¿no? Un sí, contacto. Fíjate que algo muy parecido le ocurrió al investigador, bueno, al Skywatcher William Rowling,
que él es de Estados Unidos, William Rowling, que capta con su dispositivo de visión nocturna los objetos, estas esferas también, y a él le ocurrió así lo mismo, una esfera que se pasó por su oreja o pasó y atravesó su cerebro, dice él. Increíble, o sea, he escuchado varias así también, y a eso les llaman como los orbs, ¿no? Orbs, algo orbs, así. Como orbs, algo así, sí, parecidos. Sí, es correcto. Pasamos a ver este video que me interesó también, es muy interesante, parece ser un objeto como tipo biológico, que se transforma, sí, también, hace transformaciones increíbles, o sea, vamos a darle play para que usted nos comente qué es lo que ocurrió en este avistamiento. Sí, cómo no, claro que sí. Sí, bueno, aquí estamos viendo una entidad que de primera intención se ve que tiene un halo de energía que lo circunda, y aparte se ve como tiene movimientos propios en la parte inferior, tiene movimientos autónomos, como si fuera un ser, por decirlo así, que tuviera pies y los estuviera moviendo. Ahí lo vamos a ver en un momento, sí, determinado. Hay quien ha dicho que se trata de un globo, pero yo esta posibilidad también la descarto por completo, porque estamos viendo ahí ese halo circundante, sí, que definitivamente un globo no puede tener, ¿no? Y aparte, el movimiento autónomo del propio objeto, sí, pues nos habla de algo que es completamente desconocido, ¿no? Pues se ve como que se mueve a voluntad y como que es, no sé, como si se estuviese transformando, pero sí es como algo biológico, ¿no? Algo. Pues podría ser biológico, incluso podría ser de plasma también en un momento determinado, ¿no? Una concentración, uh-huh, de plasma podría ser también. Claro. Es que este es uno de los puntos álgidos que existen en la investigación de los fenómenos no identificados, sí, el poder ser contundente. Yo nunca me he querido ser contundente y decir, bueno, esto que estamos viendo es esto concretamente, sí, pues no se puede. Se puede especular un poco, se puede hacer una investigación, se pueden sacar los fotogramas que sean necesarios y se puede llegar a una conclusión, que es a la que siempre llegamos, que estamos hablando de algo que de primera intención no corresponde a la biodiversidad de nuestro planeta, y de segunda intención, uh-huh, que es un objeto que es no identificado, no se puede identificar qué es. Entonces, pues el término queda como un ovni con unas características muy singulares, como las que estamos viendo en este momento. Sí, es otra grabación, por supuesto, muy interesante, que en lo personal a mí también me llama mucho la atención. Sí, ahí vemos la referencia también, que es importante retraer el zoom para poder ver, no sé, los cables, una parte del techo de la casa, porque si no, bueno, no tenemos referencias y no vemos a qué distancia puede estar el objeto, ¿no? En qué posición también, etcétera. Ahí estamos viendo. Yo estimaría que ese objeto andaría en el orden de unos, no demasiado alto, de unos 700, 800 metros de altura, cuando mucho. Ah, ok. ¿Y qué tamaño cree usted que tenía? Pues le calcularía yo como unos 250 metros de longitud, sí, por unos 50 de ancho, le calcularía yo más o menos a este objeto. Sí, se ve impresionante realmente. Sí, muy. Para mí, bueno, cuando lo vi dije, me identifiqué con dos objetos que había captado yo aquí en Baja California, en Tijuana, y me quedé sorprendido porque son iguales, son muy 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 parecidos, y lo quise bajar para compararlo, pero bueno, yo creo que se lo voy a mandar para que usted lo cheque también, claro, tenga ahí la referencia, ¿no? Este otro que les vamos a poner aquí también, que es impresionante también, casi se ve totalmente la figura, la forma que tiene el objeto.
A ver si usted lo recuerda también, don Arturo, por aquí lo voy a poner. Creo que lo puso en cámara lenta, este objeto. Sí, a ver, vamos a correr, corra el video para que yo pueda comentar. Lo captó con una cámara Nikon Colpix, ¿no? No. Sí fue con una cámara Nikon, este objeto lo capté con una cámara de video, que es una Panasonic. Ah, ok. Tiene tres sensores CCD y tiene un arillo de enfoque para precisar, lo cual es muy importante en una cámara de video. Sí, sí. Porque yo lo que he visto es que mucha gente que graba objetos deja el enfoque en el modo automático. Y es una verdadera desgracia que eso suceda, porque empieza el enfoque a resbalarse. Es decir, se desenfoca, vuelve a enfocar, se vuelve a desenfocar. Siendo que las cámaras, aunque sean muy automáticas, tienen en sus opciones el parámetro de poder dejarlas fijas con el enfoque fijo al infinito. Y eso evita precisamente esa condición que sucede con mucha frecuencia de que haya enfoque y desenfoque. Y en este caso, pues aquí el objeto en todo momento se aprecia en foco, ¿no? Dentro de la resolución del video, que son 480, creo que son 480, en ese entonces manejaban 480 píxeles de resolución. No es como ahora, que se manejan hasta 2080 píxeles de resolución. En eso hemos avanzado, y en 4K. Sí, en 4K, sí. Que aumenta la definición tremendamente, ¿no? Pero para ese entonces, pues era la tecnología que estaba de vanguardia, y aún así, pues nos da una idea concreta de que no, tampoco se trata de un globo, de que es un objeto muy extraño. Semimetálico, ¿no? Yo lo veo medio semimetálico. Y sí, parece que sí tiene por ahí unas texturas muy extrañas. Sí. En las que podríamos decir que podría estar utilizando, o sea, esas texturas o esas formas que tiene son como las que se les da a cualquier objeto para la aerodinámica, ¿no? Exactamente. Bueno, por ahí comentan también que parece una tortuga, como una escaparazón de tortuga o algo así, ¿no? Sí, el objeto en cuestión pues es muy extraño, ¿no? Parece como que tuviera el caparazón de una tortuga, ¿no? Increíble se ve. Y obviamente... ahí está una toma increíble, ahí se ve muy claro. Sí, se ve muy claro, es un objeto muy extraño, que también no vamos a encontrar nada que vuele si buscamos en cosas de la biodiversidad de nuestro planeta. No vamos a encontrar nada parecido a esto, ¿no? Exacto. Es decir, no está clasificado tampoco en la biodiversidad del planeta. Entonces, pues estamos hablando de objetos que pues pueden perfectamente venir de otras partes del universo, ¿no? Que llegan a nuestro planeta a visitarnos, ¿no? Exacto. Porque en ese sentido... Está increíble este objeto y bueno, si por ahí le dan referencia de que sea una especie de caparazón de tortuga, pues puede ser algún reptil, de algún reptil o de procedencia reptil, no lo sé, pero bueno, ya especulamos en ese aspecto. Ahí estamos viendo las imágenes, usted las ve clarísimas. Ahí se alcanza a ver el objeto. Vamos a lograr una toma para hacer un zoom, para que pueda verse mejor la estructura, ¿no? Sí, incluso está reproducido en cámara lenta para poder ver la mayor cantidad de detalles posibles, ¿no? Exacto. Ahí vemos claramente esta situación, sí, así es. Efectivamente, así es. Sí, pues algo muy extraño, ¿no? Impresionante estas imágenes, ¿eh? Cuando yo hice la publicación de esto en Facebook, no faltó quien dijera que se trataba de una bolsa de papel. Pues evidentemente. No. Evidentemente no tiene nada que ver con una bolsa de papel, ¿no? Sí, ahí está. Se alcanza a ver. Se le ve ahí como orificio en la parte frontal. Y sí, para mí es una entidad muy extraña, la verdad. Me ha llamado también mucho la atención. Ahí se ve el detalle, qué bueno que hace ahí una lupa.
para que la gente que está viendo esto se dé cuenta de que pues hay mucha gente que cada quien puede opinar lo que quiera, por supuesto, ¿no? Pero desde mi punto de vista, pues nada tiene que ver ni con un globo ni con ningún tipo de bolsa. No, nada, exacto. Está increíble, increíble la forma que tiene y parece que sí es como una especie de nave posiblemente, ¿no? O sea, se le ve alguna estructura detallada, posiblemente de algo, pero que especulamos obviamente, pero puede ser una especie como de nave, claro. Y algunos sí, pues por ahí dicen que podría ser también una especie de, o algo parecido a una cáscara de nuez, claro, pues todos les vamos a encontrar alguna forma, pero las imágenes están ahí y fueron captadas realmente con una cámara. O sea, no es ningún montaje, ni se trata de ninguna edición, etcétera. Son parte de la gran evidencia que ha recopilado el señor Robles Gil, por supuesto. Sí, muy interesante esta evidencia. Impresionante, y se ve claro, se ve muy claro. Sí, me llama mucho la atención, la verdad, muy interesante. Y así como eso, pues tenemos infinidad de objetos con formas muy extravagantes, ¿verdad? Sí, yo he visto varios videos que nos quedamos cortos hoy, pero bueno, estaremos por ahí invitando de nuevo al señor Arturo Robles Gil para poder ver más información y más evidencias de lo que él tiene, de lo que podríamos considerar como de lo que nos puede dar referencia para la investigación del fenómeno OVNI, porque si vuelven a salir algunos otros videos, como este objeto que acabamos de ver, que muchos ya le dieron referencia como de un OVNI tipo tortuga, pues a lo mejor, digo, puede ser que salga otro objeto muy parecido en ciertos lugares de otros puntos del mundo, y a lo mejor, pues bueno, tenemos la referencia y comparamos y sabemos que no solamente ahí se captó, ¿no?, el objeto. ¿Fue en Ciudad de México donde lo captó este? Ese fue, bueno, yo de primera intención quiero decir que este video fue grabado por el señor Diego Subiet. Yo lo monté en mi canal de YouTube porque me pareció muy, muy interesante el objeto. Y lo que sucede con este tipo de cosas que estamos presentando es que esto hace y anima mucho a la gente a que se dedique a observar el cielo. Sí, sí. Cada día vemos más publicaciones en las redes sociales de los objetos voladores no identificados. Como usted dice, pues ya en otro programa tendremos otra charla con otros videos y hablaremos de lo que se vaya presentando, ¿verdad? Claro, si usted me lo permite, pues por supuesto aquí abro la posibilidad de nuevo para poder invitarlo y que nos pueda compartir más información, porque hay muchísima, o sea, de todo el tiempo que ha llevado a cabo dentro de su investigación, pues bueno, muchísima información y no podríamos resumirla también en una hora, hora y media, ¿no? Por supuesto. Así que pues para mí es un honor, ojalá y podamos de nuevo estarlo entrevistando a usted, ¿no? Ahora quería pasar a algunos de los comentarios por aquí que están en el chat con los compañeros virtualmente, obviamente aquí en el canal de OVNIs Actuales, y pues hay algunas preguntas. Vamos a ver si por ahí nos lo pusieron en pregunta, en mayúscula, ¿no? Bueno, Cristian Cortés hace su comentario: la mitad de una cáscara de nuez es lo que pensaba, ¿no? Con respecto a ese objeto que se vio. Es lo que parece. ¿Cómo? Es lo que parece. Sí. Bueno, así se ve, pero obviamente, viendo bien el video. No, de que sea una cáscara de nuez, pues no, eso imposible, ¿verdad? Pero claro, bueno, se estaba desplazando. El comentario es válido, de que sí tiene la apariencia de una cáscara de nuez. Exacto. Sí, es válido totalmente. Bueno, las preguntas las hicieron un poco atrás, pero bueno, les pedimos que las vuelvan a poner acá en los comentarios últimos, ¿no? Dice Cotus99, planean como las aves, ¿será que el viento también se utiliza para levitar de esa manera? Yo en lo personal diría que no. Los que levitan de esa manera únicamente son los globos. Okay. Estos objetos tienen movimientos completamente controlados
y las corrientes de aire para nada les afectan en lo absoluto. Muy bien. Dice Enrique Reintería, le pregunta, ¿los ha podido ver con la vista o lo percibió a través de la cámara? Bueno, no. Se refería a los objetos en flota, tal vez. Es una muy buena pregunta. Primero, si uno no logra ver los objetos con la vista, nunca va a poder grabarlos de ninguna manera. Y sobre todo, aquí hay otro aspecto también a comentar, que sale a la luz, que son los binoculares que se usan. Sí. Una persona que se compra unos binoculares con 50 aumentos, no le van a servir. Porque si yo con binoculares de 50 aumentos estoy viendo al objeto y no lo logro ver con mis ojos, pues ¿cómo lo voy a poder grabar? Claro. Entonces los binoculares tienen que ser de pocos aumentos, cuando mucho 10 aumentos máximo, para que el acercamiento sea muy relativo y no en extremo, y entonces yo ubico en qué cuadrante del cielo está el objeto con los binoculares, y ya con la vista lo identifico, y entonces sí lo voy a poder grabar. Muy bien. Bueno, ahí hay un comentario de Marcelo Pato, y dice, parecen seres metamorfos de que tienen vida propia. Sí, eso es lo que comentamos también. Y sí, así es. Señor Arturo. Sí, saludos. Bueno, ahí saludos bien. A Claudia Flores y Gaby Porras. Dice, creo que esto es de tomar en cuenta, porque ya varios, entre ellos Antonio Uzi, también sienten algo en especial que los hace salir y tomar los objetos. Ah, ok. Sí, con respecto a lo que usted decía, que tiene la sensación, ¿no? Cuando va a aparecer un objeto, pues sale. Sí, así es. Y tengo el honor de conocer en persona a Antonio Uzi. Él estuvo de visita ahí en la azotea de mi casa, compartimos un día completo de vigilancia. Él y su esposa Simona, cómo no. Un hombre muy agradable, por cierto. Sí, muy y bien. Que ha logrado videos muy espectaculares, sin duda alguna, ¿no? Vamos a ver si hay otro comentario. Bueno, pregunta, se la hacemos llegar al señor Arturo Robles Gil. Dice por aquí un comentario de Marcelo Pato. Está claro que parece ser un ser vivo extraterrestre. Bueno, se refiere al que se miraba así como tortuga, ¿no? Como un caparazón de tortuga. Dice él que podría ser o parece ser un ser vivo extraterrestre, ¿no? Bueno, vamos a ver alguna pregunta. Bueno, aquí dice Gaby Porras de nuevo. ¿Qué tipo de experiencias ha tenido? ¿Su familia ha presentado algunas otras cosas también? No, yo en la familia, en lo que concierne a grabación de objetos voladores no identificados, he sido el único. Y mi compañera de toda la vida también ha sido testigo, es mi esposa Georgina, que también ha compartido conmigo muchas experiencias visuales. Pero ya por parte de lo que es la gran familia, del apellido que llevo, Robles Gil, no, pues ningún miembro se ha dedicado a observar y a grabar a objetos voladores no identificados. Ok, bueno, por aquí le hacen una buena pregunta. Joaquín Argüello pregunta que si sabe de si pertenecen a algún tipo de raza algunos de estos objetos. ¿Usted sabrá algo de eso? No, yo la verdad en ese sentido siempre me he mantenido al margen de este tipo de cosas, porque dar una opinión, en primer lugar, pues no tendría yo las bases ni ufológicas ni científicas para poder decir que son pleyadianos o son de alguna otra parte de nuestra galaxia. Eso sería muy aventurado, ¿no? Claro. Pues esa pregunta, la verdad, no tengo bases para poderla contestar. Muy bien, muy bien. Y Cristian Cortés le pregunta, para usted, bajo su experiencia, ¿dónde más se manifiesta esta nave o esas naves?
o qué ciudad y cuál le causó más su impresión y si ha grabado de noche. Sí, es que aquí tenemos que ver un aspecto que es muy interesante. Esto no es casualidad, se tiene que ver como una causalidad. Ah, ok. O sea, es el momento preciso en que hay una convergencia entre la nave que va surcando el cielo y el espectador, que es el que la va a grabar, que está precisamente en el mismo momento, en el mismo instante, observando el cielo ya con una cámara. Yo no le llamo casualidad, sino una causalidad de causa. Exactamente. Sí. Muy bien. Hay otra pregunta por aquí. Bueno, si es de... Bueno, vamos a ver por acá, estaba abajo. Si es de Alien Nation, dice... ¿Ha tenido desdoblamientos relacionados al fenómeno OVNI? Que si ha tenido algún desdoblamiento, alguna experiencia tipo parapsicológica, etcétera, ¿no? No, afortunadamente no. No he tenido ninguna cosa de tipo paranormal o parapsicológica. Sí. Pues no, a mí en lo personal... Sé que a otras personas sí les ha pasado esto, pero a mí en lo personal no me ha sucedido nada de eso. Afortunadamente okay. He tenido esas experiencias. Aquí, bueno, la fiesta le preguntó si en algún momento ha estado muy, pero muy cerca de ellos, de estos objetos. Creo, bueno, hace un momento lo comentó, de una tipo de objeto tipo esfera o orbe, ¿no? Que estuvo interactuando con su esposa, nada más. Sí, a centímetros de distancia. Sí. Esa ha sido la aproximación más grande que mi esposa y yo hemos compartido en ese sentido, ¿no? Y por lo que respecta a los Evanis, que ya en otra invitación que me hagas, Emanuel, pues sí. Yo tengo por ahí grabaciones en donde han estado a muy baja altura, en el orden de los 250 o 300 metros. Wow. Y he podido ver cómo uno de los Evanis, la parte trasera la levanta un poquito. Uh-huh. Y se desplaza a velocidades vertiginosas. Eso me ha dejado en claro de que la realidad del fenómeno de los Evanis no es una creencia que se basa en la hipótesis de que son guirnaldas de globos. Okay. Estas entidades verdaderamente existen y están habitando entre nosotros. Sí, eso puede ser una buena posibilidad, obviamente, ¿no? Y, pues bueno, dentro de todo esto siempre ha habido una controversia también, lo sé, pero hay datos científicos, ¿no? Que ya hemos visto que, como le comento, estos biólogos que sacaron a relucir estos documentos donde habrían presentado cómo estas anomalías posiblemente biológicas se están desarrollando en una parte de no tan a las afueras de nuestra atmósfera, ¿no? Sino más adentro, y que podrían estar desarrollándose y evolucionando ahí arriba en el espacio también. Como usted ya lo comentó, también se han visto en videos de la NASA, ¿no? Y algunos astronautas lo han visto. Han grabado desde la Estación Internacional Espacial. Sí. Desde aquí los han podido captar a estas estructuras voladoras que les llamamos Evanis. Entonces, por eso de ahí podemos teorizar en la posibilidad de que puedan ser de origen extraterrestre. Cabe pensar en eso perfectamente bien. Claro. Bueno, fue un gusto y le agradezco muchísimo el que haya aceptado nuestra invitación para la entrevista. Es un honor tenerlo por aquí, porque obviamente usted es uno de los con más tiempo ya dentro de la investigación del tema del fenómeno OVNI aquí en México y creo que en Latinoamérica, obviamente. Así que pues para mí es un honor, y el que haya estado aquí en el canal OVNIs Actuales, Enigmas de la Historia, señor Arturo Robles Gil. Espero que podamos por ahí tener alguna otra entrevista y vayamos presentando más de su material posiblemente y nos dé más referencia de su investigación. Por eso le agradezco el que haya estado aquí, y por ahí lo están felicitando también en el chat.
Pues yo agradezco mucho la invitación que tú me has hecho a este programa tan interesante. Y pues bueno, pues agradezco también mucho los comentarios de la audiencia que ha estado aquí viendo este programa. Y pues espero dejamos la puerta abierta para otras entrevistas en el futuro. Claro que sí, con mucho gusto. Para mí es una gran satisfacción poder compartir todas las experiencias que he tenido en torno al fenómeno OVNI. Claro, esto para que nos sirva también, o le sirva también a los investigadores también que vienen saliendo y están creciendo, y que tienen el gusto por, o la pasión por poder entrar dentro de estos temas, y que pues puedan ver también su material, ¿no? En redes sociales, obviamente. Entonces, pues claro, muchas gracias por eso, señor Arturo Robles Gil, y un saludo también a su esposa, querida esposa y familia, obviamente un fuerte abrazo a ellos. Muchas que pues gracias, ahí lo apoyan, Manuel. También, ¿no? Sí, por supuesto, pues muy agradecido de esta invitación, sinceramente lo digo, y estamos en comunicación próximamente. Yo con mucho gusto lo voy a hacer. Pues muchas gracias, señor Arturo, y pues estamos en otra próxima presentación, a ver si podemos lograrlo, primeramente Dios, y así sea. A usted lo encuentran en Facebook, ¿no? Como Arturo, sí, Robles Gil. Robles Gil Chávez, ahí tengo mi muro y ahí siempre me estoy preocupando pues por publicar cosas que sean de interés general, ¿no? Claro. Sí, con mucho gusto, claro que sí, ahí me van a encontrar. Y en YouTube pues he abierto un canal hace poco tiempo y pues monto las cosas que creo que puedan ser interesantes. Claro. Y algunas otras que no tienen nada que ver con el fenómeno OVNI, pero de todas maneras pues estoy a sus órdenes, principalmente en Facebook, es donde estoy publicando más por el momento. Claro, entonces está como Arturo Robles Gil en YouTube y en Facebook, así lo encuentran ahí. Para ambas, cualquier... no tengo ningún alias, sino mi nombre tal cual. Muy bien. Pues ahí está, así como está el nombre del señor Arturo Robles Gil, así lo encuentran en estas redes sociales. Pues gracias, le agradezco muchísimo, señor Arturo, y le mando un fuerte abrazo hasta allá, hasta Ciudad de México, que próximamente por ahí vamos a estar en una conferencia que vamos a realizar, un congreso por ahí, sobre la invitación de unos compañeros que están organizándolo allá, y pues vamos a ir como investigadores de Baja California a presentar toda una gama de información que hemos recopilado aquí en la región. Así que pues le invitamos también para que, si gusta acudir, pues ahí vamos a estar en Ciudad de México. Ahora les vamos a dar los datos en un momento más. Pues muchas gracias, Emanuel, y pues también mando un cordial saludo a toda la audiencia de radio que nos ha escuchado. Ah, ok. Y por supuesto a todo tu equipo de trabajo que tienes ahí. Sí, muchas gracias, señor, y pues ahí se los estaré haciendo llegar. Y pues lo van a estar viendo en diferido, por supuesto, también. Gracias, nos vemos hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Gracias, señor Arturo Robles Gil, por habernos acompañado. Y pues bueno, ya sabe, aquí tiene la referencia siempre del tema del fenómeno OVNI, y que vamos a presentar con toda objetividad y, por supuesto, siempre metiendo todo a análisis, ¿no? Así que pues siempre... Si va llegando y es nuevo, pues agréguese y suscríbase, o obviamente también apóyenos con un like si es que así es como le ha gustado el programa o le ha gustado la presentación, etcétera, ¿no? Pues bueno, les estaba comentando también sobre esto del tema de una conferencia que vamos a dar allá en Ciudad de México, para los que son de Ciudad de México y nos acompañen, nos apoyen. Ahí vamos a estar en el Congreso OVNI Ciudad de México, investigadores de Baja California, Tijuana y Mexicali, por primera vez ahí presentando lo que sería bastante de la investigación que hemos llevado a cabo aquí. Así que bueno, vamos a llevar material exclusivo, muy exclusivo, que vamos a presentar ahí en esta conferencia. Ahí está el 8 de diciembre del 2018, de 16 horas a las 21 horas, o sea, de 4 a 9 p.m., en este lugar que es el Centro La Joya, así como lo está viendo usted ahí. Vamos a poner el flyer original, vamos a poner ahorita, ahí está.
y vamos a darle los datos como corresponde. Así que bueno, Centro La Joya, Tabasco 56, Colonia Roma, Ciudad de México. Ahí es donde nos vamos a ir presentando sobre esta conferencia. También estará el señor Leobardo Peña, quien es el organizador, que nos ha invitado. Y pues bueno, él es un contactado, explorador e investigador de muchas de las partes de México y también de América posiblemente, que hemos visto por ahí algunas investigaciones de él. Pues bueno, agréguese ahí en esta, apóyenos a poder ir a este congreso, en el cual pues bueno, vamos a estar presentando esa investigación. Vamos a estar compartiendo el flyer o este anuncio en nuestras redes sociales. Obviamente ya sabe usted que estamos en Facebook. Ahorita lo vamos a poner aquí como OVNIs Actuales, ahí en la página de Facebook. Y aquí en YouTube estamos como OVNIs Actuales Enigmas de la Historia. Así que bueno, esté al pendiente porque vamos a subir el flyer ya con su modificación total, como debe de ser. Y pues bueno, ahí va a tener la información. Ahora mismo le voy a dar el teléfono para que también llame si usted quiere adquirir ya el boleto. Esto es para el 8 de diciembre, o sea, todavía quedan 2 meses de lo que sería el evento. Aquí mire, le vamos a poner el teléfono en el cual usted puede llamar para las reservaciones y preventa, que ahí está el número, es el 5581-67-1656. Ese es el número para que pueda llamar y pueda reservar ahí la preventa. La preventa va a estar un precio especial, obviamente, muy diferente al precio normal que se va a realizar para la entrada a este congreso, que va a ser exclusivo, ¿no? Creo que son 80 a 90 personas solamente. Es un congreso exclusivo para 80 o 90 personas. Entonces, si nos va a acompañar, vaya reservando esos boletos en preventa, que van a ser no sé si más de la mitad o algo así, pero bueno, ya estaremos consultando y iremos dando información durante las transmisiones que lleguemos a realizar aquí, ¿no? Bueno, hay otra que le quería compartir aquí a los amigos de Tijuana o los amigos de Baja California. También nos vamos a estar presentando en este lugar, que sería el Expo Arte, ¿no? Que ya pasó, ¿no? Pero bueno, es un evento organizado por Miguel, nuestro amigo Miguel Skywatcher también. Y ahí nos vamos a estar presentando investigadores de aquí de Baja California también. Y la contactada Jacqueline Rangel, que nosotros hemos presentado aquí una entrevista con ella, muy interesante, del contacto que tuvo con estos seres grises, y nos dio bastantes datos, pero ella va a participar ahí también y va a dar algunos datos adicionales que no han mencionado. Entonces por ahí también los invitamos a los que son de aquí de Baja California para que lleguen ahí, ¿no? Lleguen a esta conferencia ahí en los grupos. Lo vamos a estar presentando en el grupo de Vigilancia OVNI Tijuana y en el grupo de Enigmas de la Historia. Ahí está la dirección, que es calle Allende 2, Colonia Fraccionamiento Moreno, 22105 en Tijuana. Esas son las oficinas de en Tijuana Arte. Así se llama ahí, en las oficinas, en Tijuana Arte. Para que se acuerden, ¿no? Y nos acompañe, es el día 27 de octubre del 2018. 27 de octubre del 2018, ya quedan 2 semanas, es aquí en la conferencia local. Quedan 2 semanas por ahí. Entonces, si usted gusta acompañarnos, comuníquese con Miguel. Aquí está el señor Miguel o Mike Navolta, que también es un Skywatcher aquí, investigador de Baja California. Comuníquese con él y él le va a dar datos ahí en la página de el grupo de OVNIs Actuales. Ahí está
y Vigilancia OVNI y Enigmas de la Historia. Está ahí agregado el flyer para que sepa el costo de esta conferencia también. Muy bien, pues gracias amigos, gracias por haberme acompañado, y pues ya sabe, yo soy Emanuel Usa, y pues está aquí en el canal OVNIs Actuales, Enigmas de la Historia. Ayúdenos con el like, apóyennos, si le gustó obviamente la información, veo que hay considerable audiencia, y por supuesto, apóyennos con el like para que podamos estar en mejor relevancia de videos aquí en YouTube. Pues bueno, nos vemos hasta pronto, yo soy Emanuel Usa, hasta pronto.